haces? No te saques la llave del bolsillo. La señorita Thorn se colgará tus tripas del liguero. Pues echemos un vistazo abajo entonces. Quiero ver ese artefacto. ¿Acaso no aprecias tu vida? ¡Deja las ratas en paz! Tienen el mismo derecho que tú de estar aquí. Métete en tus asuntos. Se las doy a mi gato. Pobres ratitas. Bajaré las escaleras hacia el pasaje en silencio. No me... No bajes la guardia, no pierdas la llave. Sí, señor. ¿Qué esconden en ese laboratorio? Solo una ojeadita. Mejor que no. ¿Pero qué ha sido eso? Bajaré las escaleras hacia el pasaje en silencio. No merece la pena. Tú, no bajes la guardia. No pierdas la llave. Ha salido con vida, ni de un convento de monjas. Bajaré las escaleras hacia el pasaje en silencio. La tengo.
ahí! ¡Una intrusa! Ahí está, la entrada al laboratorio de Brewster. ¿Podemos dejarlo para mañana, Ronnie? No, no podemos. Obedece las malditas órdenes. Thank you.
fragmento del Edén. Aumenta la electricidad. ¡Pero se volverá inestable, señor! Ya oíste a la señorita Thor. Necesitamos resultados. Condenado artefacto y llevármelo a Edimburgo. Si me permite la indiscreción, esa sería una idea atroz. ¿Por qué? Es la... ¿Por qué? Es la manzana de Dios, no la suya. La mostraría al público. Darwin quedaría destruido. Lo exiliarían avergonzado a las Islas Galápagos a vivir con sus adorados pinzones. Thor le cortaría la cabeza y Starrick se quedaría con el resto. Como el peor de los insectos, pero... ¡qué ingeniosa! Mantenerse estable. Fíjate en su tonalidad. Mira con atención. Sí, eso es. Ahora sí lo hemos conseguido. Mira la frecuencia de fluctuación en la luz. Hora de agachar la cabeza, Sir David Brewster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorn ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. Tengo que salir.
pares. Ha faltado muy poco. Debo hallar la salida. ¿Y esa explosión? ¿Qué explosión? ¿Evie? El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio. ¿Esa masa mágica de metal hiperbólico? Me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto. Hubo una complicación. ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó. Jacob. Tú descarrilaste un tren. ¿Oh? ¡Es verdad! ¿No? El tren descarriló y yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. Así que la misión fue un éxito, a pesar de vosotros. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Estamos perdiendo el tiempo! Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos 100 años. Y se han vuelto demasiado fuertes. Paciencia. Pero tienen otro fragmento del Edén. Sir David está muerto. No sabrían cómo usarlo. Vuestro padre, un hombre muy sabio, os aconsejaría que lo dejarais en manos del consejo. Nos veremos luego en Crowley. Paciencia, Evie. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. Olvídate de Crowley. Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Fry, puede que tengas razón. Adelante, pues. Sí. Vamos. Camino a Londres.